corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que, de acuerdo con los más recientes reportes sobre el impacto del huracán Newton en Baja California Sur, hay saldo blanco y el fenómeno solo ha causado daños menores en infraestructura. Después de más de 24 horas de afluencia de admiradores del fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel, el Instituto Nacional de Bellas Artes cerró la fila de ingreso para evitar que más personas se formaran para entrar al Palacio de Mármol. La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton hizo un nuevo llamado al republicano Donald Trump para divulgar sus declaraciones de impuestos, ya que de lo contrario tiene algo que ocultar. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió trabajar con sus aliados y la Organización de las Naciones Unidas para endurecer las sanciones contra Corea del Norte, luego de que ese país lanzó 3 misiles balísticos de medio alcance. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, negó categóricamente que las autoridades federales hayan pactado con el magisterio disidente en Chiapas no aplicar la reforma educativa en la entidad. El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández regresó a los entrenamientos con el Bayer Leverkusen después de la fractura en la mano que sufrió hace unas semanas y le impidió estar en el inicio de la Bundesliga. Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron en uno de los parapetos del Fuerte de San Diego un área de desechos con restos de materiales de los siglos XVI al XIX, una especie de cápsula del tiempo que permite conocer las actividades de la fortificación. Notimex, comunicación global.